Querida comunidad, estamos viviendo momentos, un tiempo de incertidumbre, de temores, de angustias. Y bueno, quiero llegar al corazón de ustedes, al corazón de cada familia, de cada habitante de nuestro pueblo. Y un poco, bueno, comunicarles desde la parroquia, lo que nos ha hecho llegar nuestro obispo, que fue decisión también de todos los obispos de la provincia de Córdoba. ¿Cuál es el comunicado? Un poco, bueno, para colaborar, contribuir con las autoridades civiles y lo que ellos van decidiendo es también sumarnos a sus preocupaciones, a todo el trabajo que ellos están haciendo, como así también de todo lo que hace a sanidad. Por eso que no va a haber misas, también se ha suspendido hasta nuevo aviso lo que es la adoración y es un poco bueno para que si nos quedemos en casa, nos quedemos en nuestros hogares, que es un poco bueno esta cuarentena, estos 15 días tiene esa meta, ese objetivo, no son días de vacaciones, sino que son días más bien para enfrentar el coronavirus. No es saliendo a la calle como lo vamos a destruir y a vencer, sino que es quedándonos en nuestros hogares, en nuestras casas, es como realmente lo vamos a vencer. Por eso la Secretaría también está cerrada. Todo lo que hace a mi servicio sacerdotal, quiero ayudar, quiero estar presente, si hay algún enfermo, si hay alguna familia de visitar, pero bueno, tratemos de permanecer aislados los unos de los otros, en nuestros hogares, en nuestras casas. Y ayudémonos unos a otros. La mejor manera de ayudar es quedándose cada uno en su casa, en su hogar, porque saliendo a la calle es donde nos exponemos nosotros y también a los hermanos. Entonces, bueno, los aliento, los fortalezco y es sembrar la esperanza. Es importante, bueno, que confiemos realmente en aquel que todo lo puede, todo lo transforma, todo lo vence, y bueno, que es Dios, que podamos rezar en nuestras casas, en nuestros hogares. Tuvimos que suspender la novena, vivimos 4 días nada más de novena, y es un dolor muy grande. Como todos los años, una de las fiestas más importantes de nuestro pueblo es la fiesta patronal, estos días de bendiciones, de gracias, y vaya a saber por qué. Si uno humanamente no lo entiende, no lo comprende, pero bueno, todo lo que está a nuestro alcance, qué importante, bueno, que sepamos obedecer, que sepamos ser responsables, que sepamos ser comprometidos a lo que se nos va anunciando, a lo que se nos va diciendo, y un poco es saber obedecer, bueno, a aquellos que realmente, bueno, están en esta situación. Que sepamos aprender también de los otros hermanos, no solo a nivel país, sino también en otros países que están mucho peor que nosotros, y bueno, que aprendamos de esos hermanos, de esos países que la están pasando peor, y bueno, que realmente seamos responsables y nos cuidemos unos a otros. Vuelvo a insistir, la mejor manera de hacerlo es quedarnos en casa. Es valorar realmente el espíritu familiar, es valorar ese clima de hogar, es valorarnos los unos a los otros. Que Dios los bendiga y los fortalezca en este momento crítico que estamos viviendo todos, pero también con paz en el corazón.